La tarde de este domingo, se registró una balacera en una de las zonas comerciales más importantes de Zapopan, Jalisco, desatando el pánico entre las personas que se encontraban en los negocios de un centro comercial. Por medio de redes sociales, comenzaron a circular los videos del momento en que se suscitó la balacera. En uno de ellos se puede observar un hombre de chaqueta blanca sosteniendo un arma mientras corre hacia afuera de la plaza. De acuerdo con los reportes, todo inició cuando un grupo de individuos armados se desplegaron por las inmediaciones del bulevar Puerta de Hierro para tratar de emboscar a un hombre. Sin embargo, el sujeto estaba acompañado de varios escoltas que repelieron la agresión, desatando un intercambio de disparos que dejó un saldo de 3 lesionados y un fallecido. Ciudadanos que se encontraban en los restaurantes, tiendas de ropa y demás comercios tuvieron que resguardarse por varios minutos. Posteriormente, los sujetos trataron de escapar, topándose con un convoy del ejército que patrullaba la zona y desatando de nueva cuenta otro tiroteo. Las autoridades informaron que el lugar permanece acordonado y un helicóptero sobrevuela la zona para apoyar la búsqueda de los agresores. De forma extraoficial, se mencionó que el hombre que falleció en la refriega sería un escolta, el cual quedó a bordo de un vehículo con placas de la Ciudad de México.